¿Qué tal amigos de YouTube? Para iniciar la configuración de este router necesitamos resetearlo en primer lugar. Desde aquí debemos tener el router encendido. Buscamos algún instrumento para poder pulsar el reseteador que está dentro del orificio pequeño. Lo hacemos de esta manera. Pulsamos el botón durante 15 segundos más o menos hasta ver encendido una parte de los LEDs que estamos viendo aquí. Así de esta manera. Luego liberamos el botón reseteador y esperamos que continúe el proceso de reseteo a configuración de fábrica. Solo deben quedar encendido el LED de power y el WLAN. Así como lo vemos aquí, una vez que están encendidos estos dos LEDs, procedemos a conectar el cable de red en un puerto para poder hacer la configuración. Yo voy a conectar el cable en el LAN 1, que es el puerto que he decidido dejar para configuración o posteriores revisiones del router en caso de que haya problemas con el internet. Aquí verificamos que esté todo perfecto. El LED del LAN 1 está parpadeando. Eso quiere decir que hay comunicación entre el ordenador y el router a través del cable de red. Listo, ahora sí vamos a iniciar la configuración desde el ordenador. Aquí clicamos en inicio. Panel de control, ver el estado y las tareas de red. Hacemos clic en conexión de área local. Entramos a propiedades, luego a protocolo de internet versión 4, propiedades, usar la siguiente dirección IP: 192.168.1.15. Clicamos en la parte de abajo, obtenemos los números automáticamente, aceptamos, cerramos. Con esta configuración ya podemos ingresar al router a través de un navegador, ingresando la dirección del router, que en este caso es la IP 192.168.1.1. Ingresamos el usuario y la contraseña, en este caso es instalador el usuario y la contraseña CNT2016admin. Clic en login y estamos listos para la configuración. Empezamos dándole clic aquí. Ingresamos a Basic. Y la primera configuración la vamos a hacer en One. Aquí vamos a eliminar todas estas configuraciones haciendo clic aquí. Aceptar. Esta acción lo hacemos repetidas veces hasta quedarnos con esta lista vacía. Aceptar. Continuamos borrando. Recuerden que aquí en esta casilla no debe haber ninguna configuración predeterminada. Esto lo hacemos porque vamos a crear una nueva configuración para que este router pueda servir como repetidor de nuestra señal Wi-Fi hacia los lugares donde no llega la señal o está muy deficiente. Ya nos queda para remover el último, seleccionamos, removemos, aceptamos y listo. Una vez que tenemos la lista vacía, ingresamos el número 8 en esta casilla y el 35 en la siguiente. Luego cambiamos esta opción a Bridget y procedemos a guardar la configuración. Ahora nos dirigimos hacia la pestaña LAN. Aquí vamos a configurar la IP del router. Ya no será 192.168.1.1, lo cambiaremos por 192.168.10.1. En la máscara de subred vamos a cambiarle el último número por el 0. Pasamos a la siguiente casilla y aquí el DHCP hay que dejarlo habilitado. Cambiamos el 1 por el 10, aquí de igual manera, nada más. Ahora vamos a guardar esta configuración dándole clic aquí. Una vez que guardamos esta configuración, ya no podemos seguir configurando porque la dirección IP para el acceso al router ha cambiado. Así que para poder seguir configurando hay que cambiar la configuración de IP en el ordenador. Así como habíamos configurado anteriormente, entramos a estas opciones y cambiamos el 1 por el 10.
Aceptamos, cerramos. Listo, ahora pasamos al navegador y vamos a cambiar la dirección IP de acceso al router. Aquí podemos escribir toda la dirección o modificarla, así como lo estoy haciendo yo. Solo debe quedar 192.168.10.1 y listo, ya podemos ingresar. Le ponemos la misma contraseña: instalador CNT 2016 admin, e ingresamos para continuar la configuración. Ok, entramos nuevamente donde nos quedamos, en LAN. Ya tenemos configurado WAN, LAN, y vamos a la siguiente configuración. Ahora vamos a configurar el WLAN, que es nuestro internet inalámbrico en casa. Voy a cambiar internet CNT por voy a ponerle BlueLink. Puedes utilizar el nombre que tú quieras para identificar tu red inalámbrica. Aquí vamos a cambiar la contraseña. La contraseña, recuerda que debes anotarlo en papel para que no se te olvide, para que puedas tener internet en todos los dispositivos que tengas en tu casa. Una vez que ingresamos la contraseña, deshabilitamos el WPS y guardamos la configuración. Ahora pasamos a la pestaña Advance. Aquí vamos a configurar el Bridget Binding. Le damos clic. Aquí también necesitamos eliminar estas configuraciones que están predeterminadas. Las removemos dándole clic aquí. Aceptar. Ok, ahora ponemos nuestra configuración. Aquí voy a ponerle el nombre de internet. Habilito esta casilla, que es la que nos va a dar el internet. Y habilito la casilla SID1, que es por donde va a ingresar el internet. Esta casilla no lo habilitamos para luego poder tener acceso al router. El LAN 2, LAN 3 y LAN 4 sí lo habilitamos, que son los puertos que van a estar habilitados para recibir y dar internet por vía cable de red. Nos aseguramos que hayamos guardado la configuración que acabamos de hacer. Ahora pasamos a la pestaña Mantenance, Manage, Account. Aquí vamos a cambiar la contraseña del acceso al router. Escribimos la contraseña actual, que es CNT 2016 admin. La cambiamos por nuestra nueva contraseña. Esto es para que los intrusos no puedan entrar a manipular nuestro router una vez que ya está configurado. Guardamos la configuración y clicamos en aceptar. El siguiente paso es entrar a la configuración del ordenador, donde habíamos configurado inicialmente la IP para poder tener acceso al router. Vamos a ponerle en modo automático. Aceptamos, cerramos, cerramos y listo. Ahora nos queda ver cómo vamos a dejar conectados los cables. Yo estoy utilizando el puerto número 4 para el proveedor de internet, el puerto número 3 para la conexión al computador. Recuerden que el puerto número 1 lo designé para posteriores configuraciones o revisión del router, y nos queda un puerto libre por si acaso queremos conectar algún televisor. Esta es toda la configuración que tenemos que hacerle a este router para poder extender el internet en nuestras casas. No sin antes recordarles que no vuelvan a activar el WPS para que los intrusos no puedan ingresar, o por lo menos no la tengan tan fácil de poder ingresar a nuestro router. En esta configuración, recuerden que el puerto 1 está para poder ingresar posteriormente a nuestro router y poder revisarlo o reconfigurarlo, pero para poder ingresar tienen que desconectar el cable del proveedor de internet. Recuerden que está en modo puente y mientras esté conectado no van a poder ingresar al 192.168.10.1. Finalmente, no olviden reconfigurar la IP del ordenador y ponerlo en modo automático DHCP para que el router principal se encargue de darnos la IP que vamos a utilizar. Y bien, mostrándoles que sí tengo internet con estas configuraciones, me despido de todos ustedes hasta un próximo video.